vamos a tratar de plantear las problemáticas que está viviendo el mundo, que está viviendo Argentina, que está viviendo la región en torno al sector energético, ¿no? Y cuáles son las posibles salidas, cuáles son el futuro de la matriz energética argentina. Y en eso intercambiar también con los futuros profesionales, que son los estudiantes de ingeniería acá de Río Cuarto, cómo ven ellos la problemática y el futuro en la inserción laboral también en estos temas. Porque de la mano de la charla después vamos a presentar también el programa de pasantías de Núcleo Eléctrico Argentina para que hagan pasantías los estudiantes en la central nuclear de Embalse, que se firmó el pasado 16 de febrero. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos aspectos principales de la problemática energética en Argentina? Bueno, Argentina claramente hoy tiene un problema, digamos, sobre todo en la planificación de largo plazo del sistema energético. Estamos viendo por las olas de calor una fuerte problemática en el sector de distribución principalmente en las grandes ciudades que son Buenos Aires. Y bueno, ¿quién se hace cargo de esas distribuidoras y quién planifica a largo plazo? Y después también van a atender cuál va a ser la matriz energética futura que va a tener el sector energético argentino a raíz del cambio climático, ¿no? Y también se suma la discusión de cómo explotar y cómo distribuir la riqueza que se va a generar alrededor de los recursos naturales o bienes comunes, que son el litio, Vaca Muerta con el gas no convencional y hidrocarburos no convencional, que son también ejes en disputa y en discusión de acá a futuro para lo que se viene, digamos, en materia energética en el país. En este sentido, ¿qué alternativas o qué soluciones se pueden poner en marcha? Bueno, justamente debatir esto en los ámbitos educativos creo que es muy importante, es un factor fundamental, ya que son los jóvenes profesionales los que después se insertan a trabajar tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas, y son los que después terminan delineando la direccionalidad del sistema energético. Bueno, nosotros también como graduados de la universidad y también trabajadores de la industria energética, queremos compartir la mirada que tenemos ya desde el sector y también nutrirnos con la mirada que tienen hoy las nuevas generaciones, ¿no? Nicolás, nos decías que van a presentar también el programa de pasantías. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuándo estarían iniciando? Bueno, el programa de pasantías ya está firmado entre la universidad y la empresa Núcleo Eléctrico Argentina, que es el primer paso fundamental. Ahora, bueno, hay que empezar a ver los perfiles de los estudiantes que tenemos y las pasantías, la necesidad que hay en la central nuclear de Embalse. Los estudiantes de Río Cuarto puedan empezar a formarse en esa industria, que también uno cuando empieza a trabajar ahí tiene que seguir un proceso de formación, porque claramente la industria nuclear requiere de un gran conocimiento, y bueno, eso la empresa misma, cuando los estudiantes entran, hace un proceso de capacitación antes de que ya se inserten, digamos, en el proceso de pasantía en sí. Puede llegar a ser a fines de este semestre o a principios ya del semestre que sigue, o sea, en agosto o septiembre, para que ya tengamos los primeros estudiantes.